Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños brujos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Continuamos jugando mazos antiguos de Magic gracias a la inclusión del nuevo formato intemporal, Timeless, dentro de Magic Arena, lo cual estamos disfrutando muchísimo. Y hoy nos toca pues una de las mejores criaturas de la historia, Death Shadow, la sombra de la muerte. Una carta que cuando salió, pues bueno, realmente fue un poquito el hazme reír, porque decías, oh, toma por uno tú menos X, donde X es tu total de vidas. O sea, básicamente una criatura que prácticamente no hacía nada, pero que con el paso de los años se ha hecho hueco, y no solamente eso, sino que ha determinado incluso formatos completos. ¿Cuál es la idea? La idea es jugar Sombra de la Muerte, pero ya más adelante en la partida, no de primeras. Este es un mazo de control, es un mazo Dimir de control, azul-negro de control, con un montón de fetch lands, ¿de acuerdo?, que te hacen perder una vida para buscarte tierras fundamentalmente azules o negras, que todas ellas van a ser las cuatro copias de tumba inundada que lleva el mazo. Así que vas a perder un montón de vidas entre las shocklands, ¿vale?, las tierras dobles que hacen perder dos vidas cuando entran en juego enderezadas, más las painlands. Al final la idea es bajar al menos a 12 de vida, ¿vale?, al menos bajar a 12 de vida para que la sombra de la muerte sea un 1-1. Pero bueno, puedes estar más o menos controlando la partida si te quedas a 6-7 vidas aproximadamente, y puedes jugar una sombra de la muerte ya grande, ¿no?, ya 6-7, 6-6, 7-7 o lo que sea. Y como digo, es un mazo de control, entonces al final vas ganando ventaja de cartas, vas matando criaturas posibles criaturas del rival, contrarrestando sus hechizos más peligrosos, y además tienes salidas muy nefastas para la mano del rival gracias a confiscar pensamientos, que también te hace perder dos vidas, y la Inquisición de Kozilek, que es quita cartas puro, pero que no te hace perder vidas, pero que también te ayuda bastante, sobre todo en los primeros compases de la partida, para las cartas baratas, ¿no?, de coste 3 o menos. Bien, luego, como os decía, tenemos muchos anticriaturas, de hecho uno de ellos incluso nos hace perder vidas, Triunfo Amargo, lo cual viene genial a la estrategia. Pero tenemos también Empujón Fatal para criaturas pequeñas o medianas, si algún permanente tuyo ha ido al cementerio. Y tenemos también una carta que es versátil, como es Ahogar en el Lago, porque no solamente es un anticriatura, sino que también es un contrahechizo, lo cual es súper versátil. En este formato, todos los mazos se llenan el cementerio de cartas muy rápidamente, ¿vale? Así que este Ahogar en el Lago es por 2 de mana prácticamente un hard counter, al igual que lo es este contrahechizo, ¿no? Doble azul, contrarresta el hechizo objetivo, el hard counter por excelencia, una carta excepcional y que recuperamos, por fin tenemos en Magic Arena. Ya existía en Magic Arena, pero estaba prohibido en todos los formatos, prácticamente en todos los formatos, así que era una carta que estaba en Magic Arena, pero que no podíamos jugar, era del archivo místico de Strixhaven, una excepción que salió en una colección que sí que era de estándar, pero esa colección, ese archivo místico no era legal en estándar, así que no pudimos disfrutarlo. Y de hecho el archivo místico de Strixhaven es casi, digamos, prácticamente podríamos decir el corazón de este formato, ¿no?, de Timeless, de Intemporal. Bien, tenemos además otro contrahechizo, como es Negación Terca. En este mazo vas a tener criaturas de fuerza 4 habitualmente, así que es un muy buen contrahechizo. Perdón, que me ahogo. Y, vale, para terminar tenemos, adicionalmente, para acompañar la sombra de la muerte, ¿vale?, como win conditions, tenemos los maestros arqueros orcos, que están rotísimos porque todos los mazos roban muchas cartas en este formato, así que esta carta va a hacer un montón de daño, va a poner un token de ejército orco súper grande. De primeras va a ser un 1-1 y vas a hacer un único daño, pero ya veréis como el rival te tire una inspiración súbita, que se está jugando mucho, o te tire un considerar, que también se está jugando, ¿vale? Nosotros de hecho llevamos estos manipuladores de biblioteca, roba cartas. Sobre todo la inspiración súbita va muy bien con tanta fetchland, porque devuelves dos cartas al mazo, barajas con la fetchland y te quedas muy bien, ¿vale? Te quedas con tres cartas nuevecitas y fresquitas y te quitas la morralla de en medio. Luego tenemos también, por cierto, triturador de libros mayores en este mazo, es una locura. Porque, fijaos, este mazo, ¿qué costes de mana tiene? Todos son costes 1 y 2, todo. Entonces todas las partidas, todos los turnos, vas a estar jugando dos hechizos fácilmente, si quieres. Puedes jugarlos fácilmente dos hechizos. Así que el triturador tiende a crecer y además tiende a manipular biblioteca muy bien, ¿vale? Vas buscando las cartas que necesitas, descartándote las que no quieres. El rival también tiende a jugar varios hechizos porque, como digo, es un formato muy rápido en el que los mazos son muy poderosos, roban muchas cartas, juegan muchos hechizos, así que el triturador es excepcional en este sentido. Y la única carta que llamamos que no es de coste 1 o 2 es la Enlazamarea de Tishana, que por cierto nos impide llevar al Lurrus de compañero. Lurrus de compañero lo podríamos llevar si quitásemos esta Enlazamarea de Tishana, pero mira, con Enlazamarea de Tishana tenemos una sorpresa, ¿vale? Contra estas habilidades activadas o disparadas, puedes contrarrestar una fetchland que el rival ha activado para buscarse una tierra. Y dices, no,
te da contra esto y además pongo un 3-2 en mesa con destello. Así que bueno, una carta que no es que sea la bomba, pero es bastante buena, está entrando en muchos mazos con azul y que además pilla por sorpresa completamente al oponente. Un mazazo en toda regla, mazo muy 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 bueno y que os recomiendo totalmente si queréis intentar llegar a mítico jugando este formato. Debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a por esas partidas. Bueno, vamos con la primera partida, mano de una sola tierra, pero con múltiples hechizos de coste 1 y yo creo que me voy a arriesgar a quedármela. Es un pelín forzado, pero con que encontremos una segunda tierra de las únicas 19 en total que lleva el mazo, puede ser suficiente para que esto funcione. El rival empieza con Línea Mística de la Santidad. Por tanto, de las cartas de mi mano, prácticamente ninguna sirve para nada. Los quitacartas ya no sirven porque no le puedo hacer objetivo. Así que, y tenemos tres quitacartas. Es como hacer mulligan a 4 esta mano inicial, pero bueno, es que es lo que hay. Tampoco podemos hacer mucho más. Así que nada, vamos a dar turno al rival. Ya he jugado contra este mazo de encantamientos. Ahora veréis que es un mazo con temática de encantamientos. Y vamos a intentar, pues eso, jugar con una mano de mulligan a 4. La tierra nos la tenemos que quedar, lógicamente. Y bueno, de momento, ¿qué tenemos que podamos jugar? Pues un par de anticriaturas y un contrahechizo. También va a ser difícil que bajemos vidas porque el rival seguramente no nos las va a quitar. Y de momento hemos visto dos islas y una en busca de Azcanta, que es demasiado buena esta carta. Si la dejamos viva, el rival empezaría a largo plazo a tener una ventaja de cartas demasiado grande y demasiado preocupante para nosotros. Podría hacerme confiscar pensamientos a mí mismo para vaciarme un poco la mano, aunque pueda parecer una locura. Voy a quitarme la Inquisición de Kozilek, ¿de acuerdo? Es que no tiene sentido la Inquisición de Kozilek habiendo una línea mística de la Santidad en mesa que no podemos quitarnos de en medio. Y este robo es más que interesante, me habría gustado haberlo tenido el turno anterior. Y esa doble isla no se ha convertido en un contrahechizo por parte del oponente. Bueno, si empezamos así el vídeo con la primera partida y ganamos, o sea, y conseguimos hacer algo, vamos, en esta partida va a ser algo épico. Me he quitado dos vidas simplemente con este confiscar pensamientos y una carta que no íbamos a utilizar. Nosotros no tenemos sinergia de cementerio. Ah, doble sombra de la muerte mortal. Nos podríamos hacer confiscar pensamientos, pero no ganamos nada con ello. Me quedaré enderezado por si juega algún tipo de criatura este oponente, aunque es posible que no juegue prácticamente ninguna criatura este rival. Bajaríamos a 13 de vida. Venga, me lo voy a tirar a mí mismo. Me lo tiro a mí mismo y me voy a quitar el empujón fatal. Qué pena no poder jugar un segundo hechizo, porque con un segundo hechizo ya sí que íbamos a poder hacer crecer al triturador, robamos, descartamos, etcétera, etcétera. Y justo lo que estaba deseando que ocurriese. Triple maná azul por parte de nuestro oponente. Vamos a jugar doble sombra de la muerte este turno, pagamos aquí otras dos viditas, si el buscador nos lo permite. Qué malo es este buscador y no lo han cambiado nunca, ¿eh? Mira que han tenido tiempo. Venga, sombra de la muerte, Death Shadow, y el rival responde con un contrahechizo, cosa que me parece lo más normal del mundo. Tenemos 10 vidas, por tanto esto es un 3-3. Segundo hechizo que jugamos, robamos, descartamos. Uy, es mucho mejor este ahogar en el lago. Tiene en el cementerio tres cartas, nos quitamos el triunfo amargo, que además es una carta que sabe que tenemos en mano. Y este ahogar en el lago al siguiente turno va a representar ambas cartas, el contrahechizo o el anticriaturas en función de lo que necesitemos. Oye, pues pegamos de 5. Pegamos de 5. Empieza a correr el contador de vidas muy rápido para el rival. Pues parece una mono blue que lleva de base las líneas místicas. Es bastante sorprendente, pero parece que es así. Y esta carta podría hacer subir a la mano. No me acordaba de que teníamos una Tawara. No me acordaba de que teníamos una opción de interactuar con eso. La única opción que tenemos. Obviamente no la vamos a jugar, nos la vamos a quedar en mano. Porque quizás en algún momento podamos jugar su habilidad de canalizar. Podemos hacer doble hechizo, ¿vale? Podemos hacer empujón fatal y ahogar en el lago. O hemos ganado, no me lo puedo creer. Venga, una Fetchland. ¿No? Uy, esta también es buena. Esta también supone la victoria para nosotros. No la vamos a jugar. Por si acaso, porque el rival también juega y puede hacer cosas. Y madre mía, vaya forma de comenzar el vídeo. Vaya victoria de primera partida más graciosa, de verdad. Bueno, muchos se habrían rendido en esa partida anterior. Vamos a ver en esta segunda partida que tenemos tres tierras y, bueno, pues un batiburrillo de cartas, un par de robacartas, removal, contrahechizo. No es la mejor mano del mundo, pero nos la vamos a quedar y vamos a salir con el delta contaminado sin dar más información al oponente hasta que él juegue algo. Vale, este mazo, que no lo hemos comentado mucho, este mazo, Death Shadow, Sombra de la Muerte, es uno de los mejores mazos de la historia, podríamos decir prácticamente de Modern.
y que, bueno, cuando salió la carta en sí, cuando salió este menos 13, menos, o sea, este 13-13 con menos X, donde X es el total de vidas, fue una carta, pues hombre, bastante denostada, no tuvo su utilidad. Luego ya, bueno, entre Shocklands, Painlands y un mazo muy bueno con azul, a mí me recuerda bastante a los antiguos, antiquísimos mazos del formato extendido, en los que podíamos encontrar mazos azules negros de control con una criatura que se podía hacer muy grande, como era el caso del Psychatoth, ¿no? Me recuerda un poquito a esos tiempos, a aquellos años dorados de Magic, seguramente una de las mejores épocas de la historia del juego. Una época en la que todavía el juego tenía un poquito esa esencia antigua y se combinaba con la esencia moderna ya de muchas colecciones nuevas. Vale, el rival está jugando el Tierra Roja, Azul, Negra, es posible que sea un Mirror, podría jugar un mazo de Shadow con rojo. Esta carta es muy buena, nos la tenemos que quedar. Y, vale, tenemos una mano espectacular, sinceramente. Vamos a ver si el rival empieza a robar para tirar estos maestros arqueros orcos. Si no, voy a guardármelos hasta que él robe. Y vamos a hacer inspiración súbita, vamos a mejorar mucho la calidad de nuestra mano, que no es demasiado alta en estos momentos. Otra de las cosas buenas que tiene esta mano es que vamos a perder bastantes vidas. Y eso está bien, bajar a 10 viditas ya te permite empezar a jugar la Sombra de la Muerte. Si no sale bien esa jugada, tienes también el... Como hemos visto en la partida anterior, el triturador es bastante, bastante interesante. Yo creo que esto lo vamos a aprovechar para jugar ya los maestros arqueros orcos, perdiendo otra fetchland, o sea, es decir, la posibilidad del brainstorm, de la inspiración súbita. Pagamos otras dos viditas, ¿vale? Simplemente él va a robar su segunda carta este turno, así que aquí va a recibir un poquito de daño extra. Bueno, un poquito de daño y una presión. Los maestros arqueros orcos es una carta bastante frustrante porque limita totalmente que el rival robe cartas, ¿no? Y si roba cartas está muerto. Entonces, prácticamente, porque esto crece muy rápidamente. Ahora tenemos ya contra... La verdad es que lo tenemos todo. Voy a jugar la tercera fetchland de la partida, que nos va a permitir hacer inspiración súbita, mejorar nuestra mano e incluso tirar uno de los dos contrahechizos que tenemos. Entonces, esta segunda partida parece un mazo de tierras al final. No era un mazo Grixis así como el nuestro, sino que era algo un poquito distinto. Si dejásemos entrar eso, volvería a pasar lo de antes, que vamos a dejarlo entrar. El rival roba carta, sí, va a ganar tres vidas, pero le vamos a quitar una del daño de los maestros arqueros orcos y esto que va a crecer a 3-3. Entonces, con dos contrahechizos para el siguiente turno, la victoria está ya prácticamente garantizada, prácticamente en el bolsillo. Tenemos 4 puntos de daño, le quedan 15 vidas, que están bien, son muchas todavía, pero lo van a bajar bastante rápido. Y está jugando todas las tierras giradas. Vale, pues inspiración súbita. Esta carta es muy interesante. La Inquisición de Kozilek tampoco está nada mal. Me gusta todo lo que tenemos. El Fatal Push posiblemente sea la carta menos útil en estos momentos. Y posiblemente el Enlazamarea de Tishana, aunque sea tentador, no va a aportarnos demasiado. Así que fuera. Van para abajo. Vamos a pagar aquí otras tres vidas, o sea, una de la Fetchland y otras dos de la Tierra Doble. Bajamos a 11, es simplemente para poder jugar quizás esa Death Shadow, esa Sombra de la Muerte. El nombre en español la verdad es que es bastante potente. Vamos primero a ver qué es lo que tiene en mano, no vayamos a liarla. Un contrahechizo, uy, una caída solar, que no le podemos quitar, pero sí se la podemos contrarrestar. Espérate, el problema es que tiene... dos cartas en el cementerio. O sea, no podemos contrarrestar esta caída solar ahora mismo. Obviamente, solamente le podemos quedar el contrahechizo, así que no hay mucho más que pensar. Y tiene tres cartas en el cementerio, va a tirar la caída solar. Oye, pues no hemos ganado todavía. Bueno, pegamos de 4. Vale. Y qué rabia, ¿verdad? Bueno, no podemos hacer nada. Vamos a comernos esa caída solar, nos va a matar las criaturas. No vamos a poder contrarrestar con ahogar en el lago. La verdad es que no me esperaba una caída solar. Además, fijaos, un removal tan de estándar, ¿no? En este formato en el que hay, yo que sé, hasta iras de Dios y cosas así, ¿no? Voy a robar en respuesta, que tenemos más contrahechizos. A ver si encontramos algo. Una inspiración súbita que podríamos utilizar para profundizar un poquito más en el mazo y ver si encontramos algo que nos pueda valer, pero sinceramente casi no va a cambiar nada. Así que la dejamos en el top o no. Venga, vamos a dejarla en el top, la jugamos y ya está. No va a haber mucho cambio. Robamos otra vez, pero ya sabemos lo que viene. Nada que nos pueda salvar de esa caída solar. En mano le quedan dos tierras, esa es la parte positiva. La parte negativa es que va a poder jugar el Uro. Tarde o temprano, bueno, se lo contrarrestaremos y ya está.
No, espérate, no se lo podremos contrarrestar porque no tendrá cartas en el cementerio. No me puedo creer que el hogar en el lago vaya a ser nuestra perdición en esta partida. Y ojo que ahora pone criatura con esto. No es una criatura súper grande, pero... Vale, aquí se ha parado la prioridad, no sé por qué. El rival se ha despistado y se ha quedado como AFK unos segundos. Confiscar pensamientos... Vale, no está mal. ¿Queremos devolver alguna carta y perderla? El confiscar pensamientos no sirve de nada y doble ahogar en el lago tampoco lo necesitamos. Así que los devolvemos. Los devolvemos si... Bueno, recuperemos el hogar en el lago. Vale, esto no está perdido porque vamos a volver a poner dos amenazas grandes en mesa. Y nos va a quedar maná incluso para ahogar en el lago si hiciese falta. Así que vamos a aprovechar a petar la Fetchland, perder otras tres vidas más. Qué poco me gusta el buscador, que nunca te deja seleccionar bien las cartas como uno desearía. Triturador de libros mayor, de libros mayores primero, perdón. Y después la sombra de la muerte. De modo que es nuestro segundo hechizo, el triturador confabula. Y tenemos dos manas para poder hacer ahogar en el lago a una carta puntual. Ay. 8 vidas, son 5 5. Y esto es mayor. Voy a descartarme la sombra de la muerte. Creo, para quedarme los contrahechizos que no sirven contra Uros. Tampoco puede jugar esos Uros, pero podría llegar a poder jugarlos en algún momento en el futuro, ¿no? Vale, él pierde vida ahí, ¿vale? Perfecto, baja a 10. Ay, no sé, me podría haber descartado un ahogar en el lago, pero creo que pueden ser importantes, porque podemos matar el token de incubadora, la ficha de incubadora, y contrarrestar quizás su siguiente hechizo. No puede jugar a Uro todavía, que pide exiliar otras 5 cartas, y solo tiene 4, y nos juega otro Uro desde el cementerio. Pero no tiene tierras suficientes. No tiene tierras suficientes para rejugar desde el cementerio, no tiene manas suficientes, así que voy a proceder. No matamos, ¿eh? No llegamos a ganar la partida. Lo voy a contrarrestar. Lo vamos simplemente a contrarrestar. Bueno, puedo jugar tierra desde la mano y rejugar el Uro desde el cementerio. Madre mía. ¿Cómo se...? Pero decide jugar tierra jugada, girada en lugar de jugar Uro. Uy, este counter. No sé si nos va a valer. En cualquier caso, vamos a atacar. Es un daño casi letal. Él va a activar la ficha, yo creo que se la vamos a matar porque, como os digo, posiblemente dejándolo a, fijaos, solamente 3 de vida. Lo malo son los Uros, que los va a poder jugar al menos uno de ellos. Yo creo que antes tendría que haberlo hecho, no lo ha querido hacer porque a lo mejor ha visto que tampoco era estrictamente necesario el turno anterior y no quería exiliarse el otro Uro con el primer Uro, pero era obvio que tenía que hacerlo. Entonces, bueno... Aquí gana 3 vidas, sube a 6. No podemos evitarlo. Se queda sin cementerio. Nuestros ahogar en el lago no valían para nada, por eso me los he querido quitar. Y robamos un Fatal Push. Un Fatal Push que nos sirve. No nos sirve porque solamente estoy de criaturas de coste 2 o menos y su coste es 3. Así que no nos sirve. Lo que podemos hacer es atacar con esto, que nos bloquee. Y matárselo después. Tiene una carta en mano. Tiene que valernos eso, así que vamos a hacerlo. Tiene que bloquear. Va a bloquear 100% seguro, no tiene otra opción. Dejo que mi sombra de la muerte penezca. Y nos cargamos ese Uro. Hacemos que desaparezca de la existencia para que no ataque, empiece a robar cartas, ganar vidas, etcétera, etcétera. Nuestra negación terca no sirve de mucho. Se ha topdequeado un contrahechizo y no tenemos ahora la criatura de fuerza 4 para evitar eso. Es increíble la mala suerte. Vamos a hacer... Da igual lo que hagamos, porque robamos, descartamos con esto. ¿Esto se va a quedar vivo? Vale, madre mía, vaya remontada que nos ha hecho aquí el oponente, que no se lo cree ni él. Robamos, descartamos con él. Qué pena, se va el removal justo que nos habría valido para matar ese Uro. Pero hemos tardado un turno de más en robarlo. Y a partir de aquí, él cada vez que ataca gana 3 vidas y roba carta. Y nosotros le quitamos 3 vidas, así que tiene muy mala pinta esto. Tendríamos que topdequearnos un anticriaturas, triunfo amargo que solamente llevamos 2. Pero no, nos robamos justo un pantano en este momento y hemos perdido esta partida terriblemente. Qué lástima, ha sido buena partida realmente, pero la suerte no ha estado de nuestro lado. Vamos a por otra partida más. Bueno, vamos a ver, en esta tercera partida no salimos, pero tenemos un poquito de todo. Tenemos Fetchlands y Brainstorms para mejorar la mano muchísimo.
Ya sabéis, robas 3, dejas 2 y luego barajas sacrificando la fetchland. Tenemos quitacartas, anticriaturas, vamos a quedárnosla y vamos a ver con qué nos sale el oponente, aunque ya viendo ese Lurrus, pues podría ser un mazo similar al nuestro, un mazo de Death Shadow, o podría ser una roja negra de esas midrange que ya os traeré aquí al canal, que llevan canalizadora de la ira del dragón y baratijas de Mishra. Podemos empezar matando la canalizadora o podemos empezar mirando su mano y quitando una carta. Y también lleva Death Shadow, vale, es una versión roja negra. Bueno, suelen llevar un par de copias de Death Shadow, igual que nosotros, pero el mazo es distinto, ¿de acuerdo? Él no lleva azul, así que el estilo es distinto. Podemos dejar que esto nos quite algunas vidas, lo cual mejora nuestras sombras de la muerte, así que se lo vamos a permitir. Y yo creo que vamos a empezar con quitacartas, sobre todo viendo que nos hemos robado un segundo quitacartas. No me importa perder aquí unas pocas vidas, como digo, es necesario. Y vamos a ver qué es lo que tiene en mano. La canalizadora va a crecer, es algo inevitable, vale. Removal y maestros, arqueros, orcos, no quiero verlos ni en pintura. Sí que se los voy a matar, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos dos brainstones, se los voy a quitar de la mano, mejor dicho. Él va a jugar otra canalizadora y ya está. Por cierto, tiene tres tipos de carta en el cementerio, juega la segunda canalizadora. Una de ellas va a morir al siguiente turno con empujón fatal y lo que le queda en mano, lo poco que le queda en mano, se lo vamos a intentar ya quitar con esa Inquisición de Kozilek. No sé yo si nos va a merecer la pena aprovechar estos brainstorms, ¿eh? Creo que tenemos que actuar para no bajar demasiado de vidas demasiado rápido. Aunque fijaos, me acabo de robar una isla que no está nada mal. Vamos a hacer otra vez Inquisición de Kozilek, a ver qué es lo que tiene por ahí. Y creo que vamos a matar una de las dos criaturas. Triunfo amargo se lo vamos a dejar. La iteración expresiva va a ir al cementerio. Vale, conjura lo que le faltaba en su cementerio. Se lo acabamos de poner en bandeja. Él también lleva azul, vale. Entonces Grixis. Grixis con canalizadora y Death Shadow. Vamos a seguir pagando aquí millones y millones de vidas hasta morirnos. Para sacar un poquito más de mana negro. Pagamos otras dos viditas por aquí. Y vamos a tirar un empujón fatal a una de las canalizadoras, también en parte porque con las canalizadoras está haciendo escrutar uno y está llenando su cementerio y está manipulando la biblioteca. Entonces así, pues bueno, lo reducimos un poquito. Le queda un triunfo amargo, con el cual ya lidiaremos cuando llegue el momento. Me preocupa un poquito el Lurrus, llegará un día en el que se lo ponga en mano. Y quizás, esperemos que no tenga un contrahechizo, Quizás llegó el momento de empezar a matar esta canalizadora, perderíamos otras 3 vidas y bajamos a 7 y de empezar a tirar ya las inspiraciones súbitas ya simplemente para profundizar en el mazo, pero sin ganar prácticamente nada. Me preocupa bastante el Lurrus, cuando llegue el momento del Lurrus tendremos que ver cómo lo hacemos. Me gustaría contrarrestarlo directamente, que no toque mesa, porque si toca mesa va a rejugar la canalizadora. Y es que hemos perdido muchas vidas muy pronto. Podríamos haber matado a la canalizadora si me descarto la tumba inundada. En nuestro propio turno, para evitar que pudiese contrarrestar, o para, sobre todo para evitar que pudiese escrutar, ¿no? Mira, pues nos la acaba de liar, nos la acaba de liar. No me esperaba. Hemos pagado 3 vidas de coste adicional por el triunfo, así que perdemos las 3 vidas de la canalizadora y las 3 vidas del triunfo, porque es un coste adicional, no es al resolverse. Así que bajamos únicamente a 4 de vida. Sabemos lo que le queda en mano, un anticriaturas. Venga, doble brainstone, pórtate. Vale, no nos sirve, pero esta fetchland sí nos ayuda un poquito. Vamos a quitarnos la tierra y la sombra de la muerte, que ahora mismo no nos aporta nada. Bueno, es una criatura gigante, ahora que lo pienso. La vamos a robar igualmente, así que vale. Vamos a hacer fetchland. 4 de vida. Vamos a... Si la sacrificamos, estamos muertos, básicamente. Voy a hacer el brainstorm. Bueno, a ver, podemos hacer sombra de la muerte y contrarrestar su removal, ¿vale? Y esto pega bastante, pega 9. Ganamos en un par de ataques, nada más. Venga, va. Venga, hacemos la sombra de la muerte. Le damos turno al oponente. Contrarrestamos su hechizo. De modo que nos convertimos en letales con un solo ataque, ¿vale? Él no nos mata con su ataque, pero nosotros a él sí le matamos con nuestro ataque, ¿vale? Porque tenemos un 9-9, no podemos sacrificar la fetchland porque perdemos, salvo que él se quede bloqueando. Entonces él está al top deck, pues el Ragavan le valía para tener un bloqueador, la verdad. Se lo podría haber quedado, ¿vale? Fetchland, se pone el Lurrus en mano, de acuerdo. No puede atacar, porque si ataca pierde,
¡Ah! Vaya partida más loca. Hemos ganado en extremis. Venga, va, juguemos una última partida que han quedado todas bastante cortas. Mano inicial, mala. Mala porque no tenemos hechizos de coste 1. Y es rarísimo porque la mayoría de los hechizos del mazo son de coste 1. Vamos a quedárnosla igualmente. Dado que salimos, podemos aprovecharla bastante. Y me pregunto, ¿empiezo con esto pagando 2 vidas? Yo creo que sí, ¿no? Al menos el rival se va a preocupar y va a pensar, oh, pues tiene algo de coste 1 que pueda jugar, ¿no? Venga, va. Pagamos 2 vidillas y nos quedamos a la espera de ver qué es lo que juega el rival. Que no sé si ha hecho un mulligan. Sí, ha hecho un mulligan. Vale. Mana azul, me gusta lo que veo. No voy a jugar nada porque, mira, nos acabamos de robar los maestros. Bueno, teníamos ya otros. Con los maestros arqueros, ah, va, pues no juegan nada. Azul, blanco. ¿Hasta qué punto su mazo será de control? Es que esta carta es demasiado buena, sobre todo contra mazos de control que van de robar cartas, ¿no? Solamente con estas dos cartas es posible que podamos meter ya bastante presión al rival y jugar en torno a sus hechizos con los míos, con mis contrahechizos, quiero decir. Así que intentaremos meter otros maestros arqueros al final de su siguiente turno. Yo creo que es una de las mayores amenazas que puede recibir un mazo de control. No he visto mazos de control azules blancos, puros. De momento me está extendiendo lo que estoy viendo. Y aquí esto que podríamos contrarrestar. Tiene 6 cartas en mano, nosotros tenemos 6 cartas en mano. Aquí lo que pondría sería 2 tokens 1-1 y ganaría 4 vidas. Pues mira, yo creo que lo voy a contrarrestar. Si empezamos a llenar ya... Bueno, no hacemos nada realmente. Simplemente evito sus 1-1, lo cual no sé si ha sido buena idea, la verdad. Venga, va, esto me gusta. Me gusta porque vamos a perder directamente aquí 2 vidas, directamente. Que piense que tenemos 1000 cosas, ¿vale? Es mi plan en esta partida. Atacamos simplemente de 2 y prácticamente no podemos contrarrestar nada. No voy a jugar el triturador. Nos quedamos enderezados y vamos a intentar jugar los maestros arqueros orcos al final de su turno. Posiblemente sean contrarrestados o juegue algo en respuesta. Es lo que intuyo que puede pasar. Vamos a meterlos en mesa. El bate de Mer, que tengamos algún tipo de contrahechizo y lo tenemos, pero no sé yo si tendrá iras de Dios o qué tendrá. De momento lleva... jugado esta tierra como azul y le falta el segundo mana blanco. El segundo mana blanco es fundamental para los removals masivos, ¿no? Todos los efectos iras de Dios, tipo ira de Dios, tienen doble coste blanco en su coste. Así que me sorprende un poquito que haya jugado esto como azul y no como blanco. Espérate, ¿he visto mal las tierras? Aquí está azul blanco, una fuente consagrada. Vale, la había visto yo mal. Y ha decidido poner token. No entiendo nada. ¿Vosotros entendéis algo? Yo no entiendo nada. No entiendo qué es lo que ha pasado ahí, pero bueno, no es una amenaza al rival, puedo perder todas las vidas que queramos porque su mazo no es nada agresivo, o sea, es decir, yo pensaba que me iba a haber exiliado uno de los maestros arqueros orcos o... No sé. Bueno, el caso es que le vamos a matar su criaturita. Obviamente vamos a pagar 3 vidas, queremos pagar vidas infinitas y nos vamos a quedar enderezados. Tiene el cementerio, va a tener en el cementerio 2 cartas nada más. Bueno, vamos a matar, como os decía, a la emperatriz, le pegamos de 2. Si tiene removal masivo, nos lo va a colar y no vamos a poder evitarlo como nos pasó antes, así que no jugamos obviamente ninguna criatura más porque van a morir seguramente. Y ahí está, oh, Narset, no lo podemos contrarrestar. Pues Narset va a entrar, pero robar cartas, bueno, no roba carta, ¿no? Muestra 5 y se queda una. No, mira 5 y se queda una, así que no es robar. Qué buena es Narset. Me había olvidado de ella. No podemos robar. Los que no podemos robar cartas somos nosotros. Mira, unas espadas en guadañas que sí podemos contrarrestar. Nos interesa un poquito matar esa Narset, sobre todo ahora que me acabo de robar ese considerar. Y además así vamos llenando su cementerio para ver si algún día podemos hacer algo. Me estoy gastando demasiados contrahechizos y ya no me quedan. Y digo yo que tendrá removal masivo, ¿no? Aquí el oponente. Espadas Inguadañations. No lo vamos a permitir. Además ganamos vidas. Es que no nos interesa nada, ¿no? Ganar vidas. El ahogar en el lago hay que gastarlo. Es que no sirve para sus hechizos de coste alto. De hecho, la Narset ya ha entrado. Y así además vamos a poder robar... Bueno, en nuestro turno no podemos robar 2 cartas, pero en el suyo podemos robar una del considerar sin problema. Podríamos haberlo hecho. No jugamos nada más. Inspiración súbita, ¿en serio? Eso es que viene su removal masivo, posiblemente. Aquí recibe 6 daños. Solo de los 2 maestros con inspiración súbita. No, recibe 4 daños, perdón, que después de la primera solamente roba 2 más. Se resuelve el hechizo y entonces saltan a la pila. Ah, no, sí, son 6 daños.
No he entendido por qué ha tirado esa inspiración súbita. Supongo que es a la desesperada, buscando una posible solución. Aunque habría sido más inteligente esperar. Bueno, claro, no tiene mana suficiente. Esperas a su turno para ver si robaba la carta que necesitaba, ¿no? Bueno, pues lo dejamos con 5 de vida, tira removal masivo, nos mata todo y tenemos que empezar otra vez a meter amenazas en mesa, ¿no? Fiestas del ocaso, con las que gana 4 vidas si no podemos evitar. Va a robar carta, con lo cual se muere. No se muere, ¿no? Pero se queda muy cerca de morir, pero le matamos los tokens bloqueadores al robar la carta extra. Yo no sé si se ha equivocado, pero se va a comer 8 de mi otro token. Vale, cuidado, no me líe el juego los objetivos de los maestros arqueros orcos. No es que se haya equivocado, es que tampoco supongo que tenía otra opción mejor, ¿no? Pues el 10-10 te mata. Bueno, ¿puedo poner token con esto? No le llega el maná para poner token. No sé muy bien. No voy a jugar el considerar porque creo que podría tener algún tipo de contrahechizo aquí el oponente o algo. Y me quedo con 2 manas enderezados. Contrahechizo no, alguna cosa que quiere que no quiere que yo contrareste. Por eso he dejado el maná enderezado y no he gastado el considerar. Este confiscar pensamientos ya nos va a decir si ganamos la partida ya o no. Y absorber, vaya. Gana 3 vidas, pero tampoco son suficientes. No son suficientes. Y además solo podemos encontrar un contrahechizo, ¿por qué no? Empujation, Fatalation, no. Dame otra carta. Mira, esta es buena. Vale, al rico top deck, oiga. Pues nada, si vienen los top decks así, pues ganamos las partidas. Ahí está, vamos. Bueno, un mazo que es muy, muy, muy bueno, muy divertido, muy efectivo y totalmente recomendado para que intentéis llegar a Mítico con él. Y de hecho, la mayor parte de las partidas que he jugado he ganado. Estoy probando muchísimos mazos del formato, muchos mazos de combo, muchos mazos originales y extraños con cartas que no veía en juego. Estoy perdiendo muchísimas partidas, otras las estoy ganando, pero hay algunos mazos que sí que funcionan muy bien, muy bien. Por ejemplo, la Domain Zoo del día de ayer, o de hace un par de días. Es espectacular, es de lo mejor que hay en el formato. Mono Black de control también muy buena con esos anillos, el anillo único. Y con los Eldreds y esta de Death Shadow en sus diferentes versiones con rojo o sin rojo también son una auténtica locura. Así que mazo súper recomendado con el cual vais a cosechar muchísimas victorias. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.